el Penny Arcade Expo, o PAX, es uno de los mayores festivales de juegos anuales, llevada a cabo en tres diferentes sedes, la Prime en Seattle, la East en Boston y el PAX Australia en la ciudad de Melbourne. El PAX East de este año, llevado a cabo del 11 al 13 de abril en el Boston Convention and Exhibition Center, trajo muchas novedades y sorpresas para los fanáticos de los juegos tanto digitales como los de mesa y cartas. La primera gran noticia, el PAX estrena nueva sede, el PAX South, que se realizará en San Antonio, Texas, en enero del 2015. Y la primera decepción de muchos, con más de 80.000 asistentes, todas las exhibiciones de interés tenían filas, y muy largas. Pero una de las cosas que más llamó la atención es que el intenso bombardeo de PlayStation 4 y Xbox One tras su lanzamiento parece haberse desinflado un poco. Siendo el primer gran evento del año, muchos de los asistentes esperaban ver un gran despliegue de todos los nuevos títulos por venir para ambas consolas, pero la sorpresa fue la casi nula participación de Sony, la ausencia de grandes desarrolladores como Capcom, Konami o Electronic Arts, y por el lado de Microsoft, la exhibición de solo juegos ya ampliamente expuestos y cercanos a estrenarse como Watch Dogs o Evil Within, siendo el último uno de los que más críticas negativas recibió en el evento. De hecho, la opinión del público estuvo más a favor de las PCs que de las consolas. Xbox One, PS4 o PC? PC. Yeah, I'm on PC too. PC Master Race all day. PC. PC. PC for me. PC. I like to play on his PC a lot. PC. I play PC. 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 PlayStation 4. Xbox One. Can I have your name, please? Jesus Christ. Primarily PC player. Sin embargo, entre las agradables sorpresas están los avances de Wolfenstein New Order, el torneo del nuevo MOBA de DC y Warner Infinite Crisis, el anuncio de la nueva entrega de Civilization, el Beyond Earth, el nuevo downloadable content de Titanfall Expedition, el anuncio del nuevo MMO de zombies que Sony está desarrollando, H1Z1, y el nuevo juego de los creadores de Left 4 Dead, Evolve, que ha dejado a todos emocionados, casi tanto como los fans de Borderlands tras la presentación del próximo juego de Gearbox, Borderlands The Pre-Sequel, ambientado entre la primera y la segunda entrega. Blizzard, por su lado, anunció la próxima gran actualización del Hearthstone, Curse of Naxxramas, que incluirá un nuevo modo single player de aventura, además de estrenar la versión para iPad. También mostró una pequeña demo jugable con 4 nuevos héroes para el Heroes of the Storm, y se pudieron probar la nueva actualización del World of Warcraft, Warlords of Draenor, y el Diablo 3, Reaper of Souls, para el PlayStation 4. También está la extensa zona de juegos de tablero y cartas que diferencia al PAX de otros eventos. Y en el tema de juegos de tablero y cartas, Wizards of the Coast presentó algunas cartas de su próxima expansión de Magic the Gathering, Journey into Nyx, antes de su preestreno este fin de semana. Además, mostró algunos avances de la quinta edición de libros de Calabozos y Dragones, que será estrenada este año, al parecer junto al evento multimedia de La Tiranía de los Dragones. Y finalmente, continuó el rol en vivo de Acquisitions Incorporated, que se retoma en cada PAX. Y como en todo PAX no podía faltar el lado musical, este año tuvimos a Mac Fontalot representando al Nerdcore, The Double Clicks, y The Video Game Orchestra, entre otros. Los paneles de este año tocaron algunos temas que captaron mucha atención, como la influencia de las culturas afrourbana y latina en franquicias por llegar, sexo, sexy y sexismo, el balance de la inequidad de géneros en los videojuegos, o juegos tan malos que resultan buenos. ¿Alguien dijo cosplay? Pues si algo no falta en un PAX, son cosplays geniales. Música.
Para los gamers de vieja escuela también se instaló un área de juegos arcade retro, gracias al Museo Americano de Clásicos del Arcade. Y definitivamente lo más representativo del PAX es el Indie Mega Booth, la zona de exhibición para desarrolladores independientes, que muestra nuevas propuestas y geniales trabajos que no tienen el mismo impacto masivo que los productos AAA. Algunos de los más destacados de este año fueron Hyper Light Drifter, de mucha acción y atmósfera envolvente. A este juego lo que le falta de detalle en su historia lo compensa con un estilo de juego atractivo, dinámico y muy divertido, uno de los que generó mayores filas para jugarlo. Roundabout. ¿Cómo manejas una limusina que solo puede moverse girando hacia la derecha? Pues a costa de los indefensos transeúntes y daños a la propiedad privada, aquí lo descubrirás. Gods Will Be Watching. Tomar decisiones nunca es sencillo, especialmente cuando la vida o muerte de tu equipo depende de ellas. Uno de esos juegos que te muestra que aunque termines arrepintiéndote de las decisiones que tomas, debes seguir y ver a dónde lleva todo. Invisible Inc. Juego de estrategia táctica por turnos, acerca de infiltraciones y espionaje industrial, de mecánicas y una propuesta visual muy llamativas. Es uno de los que definitivamente querrás probar. Nara Hero. Uno de esos juegos de mucha acción, poco sentido, y que definitivamente apunta a áreas morales muy grises. ¿Quién hubiera pensado que entrar súbitamente y masacrar a tipos desprevenidos o no tan desprevenidos haría un juego tan divertido? Mushroom 11. Dentro del ya popular género de los juegos puzzle, este nos pone del lado de un hongo autorreplicante que deberás ayudar a pasar variados y complicados retos que resulta cada vez más satisfactorio resolver. Chasm, otro juego de estilo Metroidvania, pero que a decir de quienes lo probaron, funciona como sientes que debería hacerlo, que en este tiempo ya es mucho decir. Y el mayor reconocimiento se lo lleva el juego que es a opinión de la mayoría de críticos y conocedores lo mejor que han visto este año, Below, una aventura con gráficos y sonidos cautivadores de Capybara Studios. Un juego de aventura desde una perspectiva de juego algo distante y que inspira desolación, pero que no podrás dejar de jugar. Y este fue el resumen del PAX East, el primer gran evento de este 2014. Hasta el siguiente PAX de esta temporada. ¿Cómo están, invocadores? ¡Arriba todo Latinoamérica! Esto es la Copa Latinoamérica de League of Legends. Hoy escribiremos esta historia porque somos el primer capítulo de un libro que comienza hoy. Y para esta temporada 2014, Riot organiza la Copa Latinoamericana 2014, que reúne a algunos de los mejores equipos de Latinoamérica. Este año, Riot trabajó con ESLA de México, SCA de Argentina, Liga Samsung de Chile y GG Colombia para organizar las convocatorias nacionales y elegir a los cuatro mejores equipos de esos países. A continuación, Riot realizó una liga cuadrangular durante 3 semanas para elegir al representante de cada país. Además, el circuito de leyendas dio también una oportunidad de participar a equipos de países que no tienen liga propia. Con los representantes elegidos, Riot organizará 3 paradas competitivas, donde participan los representantes de cada una de las 4 ligas nacionales y 2 equipos más del circuito de leyendas. Las 3 paradas competitivas serán en Santiago de Chile en abril, Buenos Aires, Argentina en julio y Bogotá, Colombia en octubre, donde los 6 equipos acumularán puntos para ser uno de los 4 equipos participantes en la final de la Copa Latinoamericana en Ciudad de México en noviembre, con un premio de nada menos que $60,000 para el vencedor. Los 6 equipos finalistas que participaron en la Super Semana para ganarse los 4 cupos para la primera parada competitiva fueron Quetzal, representando a México, Red Arrows por parte de Colombia, Chaos Latin Games de Chile, Furious Gaming desde Argentina y Pineapple Express, Seven Wars Lion del circuito de leyendas, quedando Red Arrows y Furious eliminados de esa primera etapa. Increíble, qué envidia. Exacto, realmente increíble, comenzando a vivir lo que es la Copa Latinoamericana con esta primera parada competitiva.
Este viernes 18 de abril fue la primera parada competitiva en Santiago, en el Movistar Arena, donde los cuatro equipos se dieron cita para librar feroces duelos. La ceremonia de inauguración contó con una orquesta sinfónica interpretando canciones del juego. Además de la presencia de Nicky Taylor, quien canta el tema Here Comes B. E interpretó también la canción Get Just. Incluso hubo una pedida de mano en vivo en el evento. Si te quieres casar conmigo. En la primera ronda, Seven Wars derrotó a Pineapple Express 2-0 y Chaos Latin Games eliminó a Quetzal también 2-0 para llegar a la final. En la final, diestramente controlada por Seven Wars, logró ganarle 2-0 a Chaos Latin Games, quitándole los 400 puntos de temporada y los $17,000 de la victoria. Seven War Lion despierta, Sei arrasando a sus rivales, Elior que logra llevarse una última muerte y cuidado, doble muerte por parte de Tiag, esto es una masacre. Acaba de caer, la segunda torre acaba de caer también, el Nexus empieza a recibir muchísimo castigo y cuando ya no va quedando absolutamente nada que hacer, todo el Movistar Arena nos cuenta y nos preguntamos, cuéntamenos Fe, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Lion Gaming de México, se consagra campeón de la primera parada competitiva. Cabe destacar que en Seven Wars Lion, a pesar de ser un equipo mexicano, tenemos a nuestro compatriota Diego Arce como support y en Pineapple Express, conformado por tres uruguayos y un argentino, a Jovan Guamán o Fragio como jungla. Y tenemos a los primeros ganadores de la parada competitiva de League of Legends Copa Latinoamérica. Felicitaciones a los ganadores de esta primera parada competitiva. Gracias y nos vemos en julio en Argentina. Gracias a todos los asistentes. Ha sido un día increíble. Está lleno de calor humano. Gracias de corazón. Gracias a los equipos. Gracias por su talento. Gracias por su entrega. Y ahora nos vamos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. ¡Arriba! League of Legends. Premium Gold. Now the most famous monsters from the Yu-Gi-Oh! Trading card game are enshrined in golden foil as gold rare and gold secret cards. Premium Gold. 15 golden cards per box. Each box sold separately. Konami. Smartphones de la promoción con hasta 50% de descuento si eres prepago. Cambia o renueva tu equipo con Claro, la red donde todo es posible.